Estudio Jurídico Rodríguez y Asociado les brinda asesoría legal sobre temas penales, derecho de familia, alimentos, tenencia, régimen de visita, derecho civil y laboral. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. Usted nos puede ubicar en la calle Teatro número 117, urbanización Las Brisas, Chiclayo. Doctor Luis Enrique Rodríguez Valiente, usted lo puede llamar al 978-87-69-94. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. ¡Atención Lambayeque! En la Escuela de Natación Paola Amarildo y Benavides te brindamos clases de natación para niños y niñas desde los 4 años de edad en agua temperada. Sí, así como lo escuchas, agua temperada en Lambayeque. Preparamos alumnos y alumnas que postulan a la PNP o Fuerzas Armadas. Clases para personas que han sufrido la enfermedad del COVID-19. Fortalecimiento de pulmones y órganos afectados. Clases con personas con dolencias y desviación de columna. Natación terapéutica. Escuela de Natación Paola Amarildo y Benavides. Atendemos al público en general en la piscina del Colegio Juan Manuel Iturregui de lunes a domingo de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Contactos al 949-82-1097 o 941-96-3512. Pasar un buen rato. Distribuidora Paz 27 Cervecería. Llegó la chela. Las mejores marcas en un solo lugar. Vincent, Cristal, Cusqueña y Golden. 4K. Promoción Six Pack. Tu chela. Nosotros te la llevamos a la puerta de tu casa. Delivery 971-854345 y 977-506162. O te esperamos en calle Demetrio Acosta 665 y 755. Distribuidora Paz 27 Cervecería, lo mejor de Lambayeque. Comprando por party más de 70K, tiene que beberte mamito. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Confecciona ropa oficial de fútbol, ropa Star, chaleco, cortaviento y buzo. Y mucho más novedades. Usted puede hacer su pedido al 999-52-5840 o al 948-02-5310. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. From Sport. Panadería, pastelería Don Julio, que les ofrece riquísimo pan caliente en sus variedades, como el bizcocho y el riquísimo y delicioso turrón Don Julio. Si usted tiene un cumpleaños, un bautizo, un matrimonio, también nosotros tenemos las ricas tortas. Usted nos puede ubicar en sus tres direcciones: Pedro Ruiz 856, Juan Cunliván 1328, Avenida Santa Victoria 300. Panadería y pastelería Don Julio, usted nos puede llamar al 950 53 55 79 55. Buenas noches, amigos oyentes de Garra Deportiva y Tiempo de Juego. El día de hoy, jueves 19 de mes de agosto del año 2021. Primeramente, para agradecerle a nuestro Dios Padre Todopoderoso por brindarnos un día más de vida y tenernos con salud, al igual con nuestros oyentes también en la sintonía con Garra Deportiva para traerle toda la información deportiva cerca de Copa Perú.
El día de hoy nos vamos a enlazar con nuestros colegas desde la ciudad de Bambamarca. Ahí está nuestro amigo Fernando Benavides, que también tiene su programa como es Libertad Deportiva, ¿no? Desde la ciudad de Bambamarca, en unos minutos, para podernos enlazar con los equipos que se vienen trabajando, uno de ellos, el volante de Bambamarca, y que nos pueda contar también del equipo de el equipo juvenil de UTC de Cajamarca, dos equipos representantes que van en la Copa Perú. Por ahí se hablaba Las Palmas de Chota, y bueno, creo que solamente quedó en eso, solamente son los dos equipos que por ahora, como se dice, están en esto del de ir preparándose. El volante de Bambamarca con Tito Chumpitaz, el equipo de juvenil UTC Cajamarca con Javier Atoche y con todos ellos, ¿no? Viendo todo eso, y un saludo para el profesor Almiro Río Villarreal, ¿no? Nos dice, gracias profesor, desde la calurosa ciudad de Chongoyape, tierra del Racarraca, del Racarrumi. Desde allá estaba el profesor, como se dice, para poder conversar con él y con todo. Vamos a ver si nuestros colegas, también Carlos, puedan estar ya en conectado para poder hablar sobre lo que es deporte, sobre lo que fue clásico, sobre lo que fue. Bueno, ayer se comentó algo del clásico que tuvimos en el programa y viendo en esto y estando, como se dice, en este, bueno, el día de hoy, el día de ayer, bueno, ya era días que se venía gestionando sobre el cambio de nombre del equipo de esta institución que viene participando en Liga 2, en el caso del equipo de Club Deportivo Cultural Santa Rosa de Andahuaylas, de Apurímac, donde por fin se oficializó el día de hoy con su nuevo emblema, con su nuevo nombre, el Club Deportivo Los Chancas. Y el día de hoy jugaba en la Liga 2 por la fecha número 4. Frente al puntero y uno que tiene medio boleto para estar en Liga 1, como es el equipo del Sport Chabelines. Creo yo que el cambio de nombre, con todo ese panorama, pareciera que también cambió de nombre o le cambió otra actitud al equipo del ex Santa Rosa, el Cultural Santa Rosa, y el día de hoy sorprendió con buen fútbol, con buen toque, este chico Temoche, si no me recuerdo, que estuvo, como se dice, por el sector izquierdo. Claro, Temoche fue uno de los verdugos de la defensa del equipo de Chabelines para así hacerle un vale de 5-2. Increíble, pero no pensaba ni en sueño. Bueno, estamos entendiendo el contacto desde la ciudad de Bambamarca para nuestros colegas Fernando Benavides de Libertad Deporte, ¿no? Libertad Deporte es el programa que manejan ellos allá en la ciudad de Bambamarca para poder conversar, ¿no? A ver, vamos a ver si vamos a tener el contacto. Claro, Libertad Deportiva desde la ciudad de Bambamarca. Vamos a ver. Y vamos a estar en contacto con varios colegas de diferentes departamentos, equipos que van a participar en Copa Perú, para poder tener más información, hacer más, como se dice, de poder, como se dice, estar en contacto con ellos y ser, pues, ya nos está comunicando, se están arreglando los muchachos. Bueno, vamos a conversar con Fernando Benavides, ¿qué nos puede contar? No, vamos a hacer ese enlace, como se dice, nos vamos a conocer, ¿no? En este, el argot deportivo, como se dice siempre, lo que es Copa Perú. En años atrás, nosotros íbamos en escenario y teníamos, como se dice, hacíamos amistad, ¿no? De esto del fútbol nos trae amistad, tanto como colegas también del medio periodístico, como dirigentes de diferentes instituciones, también, ¿no? Y lamentablemente esto de pandemia, ya casi nos vamos por los 2 años, hemos perdido todos esos contactos, y de repente de poder más conocer. En aquellos años conocimos a Percy Varías en la ciudad de Talara con su Activa Deporte, allá conocimos a Jorge Martínez también del mismo Talara con Deporte Total, en la ciudad de Tumbes con nuestro amigo Carlos Estel,
Steven, bueno, si me va el nombre, en la ciudad de Tumbe. También vamos a ver si en la próxima semana hacemos el contacto con él para poder conversar acerca quiénes serán los equipos representantes de la ciudad de Tumbe. Por ahí se hablaba el equipo de Sarumía, el mismo equipo de Cristal, el equipo Recordar el Aguas Verdes de Tumbe, nos manifestaba, pero vamos a ver quiénes serán los equipos que también de poder, como se dice, entablar la conversación desde diferentes departamentos de Lambayeque. En cualquier momento vamos a entablar hasta la ciudad de Bambamarca, ¿no? Para que nos cuente tierra de estos grandes cantantes, ¿cómo se llama? Bueno, se me va el nombre de estos cantantes que se han hecho famosos. Bueno, lo tengo, como se dice, pero vamos a lo que es, vamos a repasar, como se llama, hoy día se terminó lo que es la Liga 1, donde el equipo de Alianza Universidad, dirigido por Julio César Uribe, pudo encontrar un resultado positivo al ganarle por 1-0 a la Alianza Atlético de Sullana, un partido que tenía que ganar sí o sí, bien Alianza, bueno, se enfrentaron las dos alianzas, tanto Alianza Sullana como también el equipo de Alianza Universidad, dirigido por Julio César Uribe, tras la caída que venía frente al equipo de Cantolao por 3-0, que se vio sorprendido el día de hoy, pues el equipo de Julio César Uribe pudo sacar un resultado positivo, ¿no? Le ganó 2-1 al equipo de Alianza Universidad. 2-1, el equipo de Alianza Universidad, el equipo de Huánuco, superó a la Alianza Atlético Ciudadana, dirigido por Teddy Cardama. Entonces, no la ve Teddy Cardama, nuevamente sabemos que estuvo en el equipo de Port Boy del Callao, tampoco, no, como dice, arrimó bien el barco, se quedó ahí nomás a punto, como dice, de hundirse, tuvieron que la directiva cambiar, y eso fue el tema. Entonces ahora vemos que el partido de fondo, un Cantolao que respira, como se dice, con 2 triunfos consecutivos, al igual que lo hizo el equipo de UTC de Cajamarca, un equipo cajamarquino con Mario Viera, que viene recuperando terreno y que en la siguiente fecha van a enfrentarse, UTC va a enfrentar a Alianza Atlético y Sullana, mientras que el Cantolao, tras su triunfo del día de hoy frente a San Martín, que no tiene, como se dice, el mismo tono, ha bajado esa intensidad de lo que era en Liga, en la fase 1, no se le ve, obvio que ha acumulado varias cantidad de números para no verse complicado sobre el tema de la baja, y es tema también, que no es el tema de eso, que porque se consiguió varios números, en esta segunda fase le está yendo mal al equipo y no puede, como se dice, arrimar, no puede conseguir puntaje, y esperamos pues que en la próxima semana el equipo de Los Santos puedan, como se dice, encontrar un triunfo. Van a enfrentar a un rival muy fuerte que el día de hoy le ha ganado a Sullana, como es el equipo del Alianza Atlético de Sullana, a la Alianza Universidad, y vamos a ver qué es lo que pueda pasar con este equipo. Entonces, Cantolao, vuelvo a repetir, vino embalado, vino con un estado anímico, como se dice, alto, haberle ganado una Alianza Universidad que venía bien con Julio César Uribe por 3-0, y el día de hoy volvió, como se dice, por esa senda de los triunfos nuevamente el equipo de Cantolao para ganarle 2-0 al equipo de San Martín. Entonces, eso fue lo que el equipo de la San Martín, del equipo de Cantolao, pudo obtener un triunfo el día de hoy. Repetimos los resultados. Entonces, quedando jugado a la 7ª fecha, el equipo de Cusco Fútbol Club, que ya no tiene más a su director técnico, como es Claudio Vivas, le ganó por 3-2, mientras que el equipo de la Universidad César Vallejo no pudo, y el equipo del Cinciano del Cusco derrotó por 1-0, mientras que el equipo de Melgar Fútbol Club, un equipo cajamarquino también, el equipo de Arequipeño no pudo frente a este equipo cajamarquino, como es UTC de Cajamarca, que al tener, pues, se llama, venir con un resultado que le había ganado al equipo de Cusco por 2-1, pudo también ganarle. Creo que ya estamos enlazados desde la ciudad de Bambamarca con nuestro amigo Fernando Benavides. Vamos a ver si ya estamos contactando con él.
Sí, ¿qué tal, Orlando? ¿Cómo te encuentras? El micrófono está desactivado. Hola Fernando, muy buenas noches para toda la colectividad de la afición aquí en el departamento de la América con Garra Deportiva. Sí, agradecer por la invitación a tu programa, también haciendo de conocimiento que un club muy conocido como lo es el Volante a nivel regional aquí en Cajamarca ha anunciado su participación ya en esta Copa Perú. Así es, Fernando, ¿no? Me da mucho gusto que al menos conocernos por estos medios. No tenemos, como se dice, la dicha de conocernos personalmente, pero esto es lo que trae el fútbol, ¿no? Lamentablemente con esto de pandemia no podemos, porque si no ya hubiéramos recorrido varios departamentos o provincias desde donde se inicia la fase de Copa Perú, desde abajo, como así, si desde la Liga de Origen, ya estuviéramos en este mes casi ya llegando a una fase nacional, y creo yo que esta vez, vamos, se dio, como se dice, una luz verde que se podía participar esta edición de esta Copa Perú. Cuéntanos, ¿cómo está? Sabemos que Cajamarca por ahora va a tener dos representantes. Uno de ellos es el equipo juvenil de UTC de Cajamarca y el equipo de volante de Bambamarca. Sí, pero ojo que el volante de Bambamarca, por así decirlo, según las condiciones que está poniendo la Liga Departamental de Fútbol, está quedando en que los equipos con más trayectoria en la Copa Perú puedan jugar. Y en este caso, el juvenil UTC se ve bastante más, por así decir, dicho, contrariado, porque hay otro equipo, para ser específicos, de la ciudad de Chota, que quiere jugar también la Copa Perú, como lo serían Las Palmas. Las Palmas. Sí, Claro, y mira, el problema es, Fernando, disculpa que te corte, el problema es, como tú dices, son equipos tradicionales. En este caso, bueno, con el nuevo reglamento que sacó Agustín Lozano, diciendo que todo equipo que haya tenido un año deportivo 2019 puede participar en esta Copa Perú, y eso le da chance que de repente otros equipos que realmente no han llegado de repente a la fase departamental o regional, otro equipo que de repente se han quedado y tienen los medios económicos, porque primeramente lo que le importa a la Federación Peruana de Fútbol es el documento que te manda y lo que te estipula y te así dice es. si que realmente reúne las garantías de estar registrado en registro público, de tener un buena solvencia económica, de cumplir con todo eso. Por eso ayer lo comentábamos con nuestro colega y decíamos, de repente tengo aquí un equipo de primera división, bueno, que cumple los requisitos que ha estado, como se dice, el año deportivo 2019, y que venga un empresario y le diga, ¿sabe qué? Quiero que participe en Copa Perú, él teniendo la plata se va, porque tiene, pues, se llama, los medios, porque aquí lo más importante es lo económico para cuál equipo que vaya a participar, Fernando. Eso es justamente lo que se estaba esperando por parte del máximo dirigente del Club Deportivo Cultural Volante, como lo es el señor Hugo Dagoberto Urrutia Morales, el cual nos indicó que ya tenía, entre comillas, su patrocinador en la ciudad de Cajamarca y en la ciudad de Lima. Eso es lo que les permitió, por ese tema, contratar al profesor Tito Chumpitaz para que dirija la escuadra de volante. Claro, nos enteramos también que estaba por ser Tito Chumpitaz, y creo yo que, si cuéntanos más de este equipo de volantes, si ya comenzó con su trabajo, de repente, como se llama, primeramente tiene que comenzar con las pruebas de algunos jugadores, porque ese gasto lo va a solventar el club hasta que puedan llegar a Lima, porque en una instancia primero, el documento que manda Federación Peruana de Copa Perú manifestaba que el club tenía que cubrir todos los gastos. Después sacó el último diciendo, cómo se llama, que la Federación va a cubrir con los gastos días previos a los partidos, y que los entrenamientos cubrirán los gastos de tanto de las pruebas moleculares o serológicas los clubes. Sí, justamente le hice una entrevista hace Y un par de mala días. organización, pues, ¿no? Así, le hice una entrevista y según lo que me había confirmado, ya tenían entre sus planes a jugadores de la región, para ser específicos, bambamarquinos, como lo son aquí conocidos como el arquero que se le conoce como Canela y Bismarck Carajulca, un buen jugador, un buen muchacho cajamarquino, que se le estaría ya por ahí diciendo tratar de contratarlo para contar con sus servicios en esta Copa Perú. Y por el tema también se estaba hablando de un supuesto patrocinio por parte de este empresario, Jorge Zamora, aquí en Bambamarca, que es un reconocido empresario, que al parecer tenía las intenciones de financiar al club, sin embargo, me lo ha rechazado esa afirmación el mismo presidente de Cultural Volante. Por el tema, me ha dicho de los entrenamientos en la ciudad de Lima, ya tendría
en el Jockey Club, según lo que me dijo, tendría ya reservado un campo, si bien no me equivoco, por donde está entrenando el UTC de Cajamarca, por una zona parecida, estaría entrenando ya listo, estaría terminando, por así decirlo, con un pastor, según lo que me mencionó un pastor cajamarquino, que estaría terminando ya de concluir con el arreglo de este terreno de juego para que puedan entrenar todo este año. Claro, ¿no? Como tú dices, tiene que cumplir con toda la medida que está pidiendo Federación Peruana de Fútbol. Aparte, como dice, ya tiene un comando técnico, tiene que tener un fisioterapista, un médico, un gerente deportivo, me imagino que ya debe tener el equipo de volante con todo esto. Aparte de eso, como te vuelvo a repetir, Fernando, cuéntanos, ¿has tenido contacto con el profesor Tito Chumpitaz? ¿Ya comenzó, como se dice, a trabajar o todavía no comienzan los trabajos con el equipo del volante de Bambamarca? No. Todavía no comienza, ha sido anunciado, claro, pero todavía no ha comenzado a trabajar el profesor Tito Chumpitaz, según las fuentes que nos ha confiado el mismo gerente deportivo de volante, estaría ya rumbo a la ciudad de Lima para que la próxima semana, esta semana que comienza, empezar a ver también el tema logístico y empezar a decirle al señor Hugo Dagoberto Urrutia Morales los posibles fichajes que él quiere, porque él ha sido reconocido en el fútbol del ascenso y también ha dirigido varios equipos de segunda y de primera división. Claro, ¿no? Y eso, como te dice, porque hay algunos equipos, me imagino que ustedes deben saber, Fernando, tú tienes un programa ya como es Libertad Deportiva en Bambamarca, donde ya el equipo de Garcilaso, como se dice, ya está trabajando. Fue, como se dice, ya no sigue más Mario Ropero Flores, por lo mismo el equipo de Alfonso Ugarte de Puno el día de ayer hizo su presentación, como se dice, con todo su plantel, con todo su comando técnico, y que ya habían comenzado a trabajar el lunes comenzaron a trabajar y todo eso. Por lo mismo, creo yo, no sé si me puedes confirmar, Fernando, en la ciudad de Cajamarca, creo el equipo juvenil UTC, dirigido por Javier Atoche, también están trabajando ya, ¿no? Sí, ya han empezado a trabajar, aunque todavía no se ha confirmado por parte de la Liga Departamental si es que iniciarán o no su participación en la Copa Perú. Justamente el día de ayer han tenido una reunión importante en la Liga Departamental sobre los acuerdos que se estarían tomando para que decidan los clubes que se jueguen. E incluso un alto mando de la Liga Departamental ha dicho que para él la solución no es lo que diga la federación, sino realizar un mini torneo a puertas cerradas para ver cuál es el mejor equipo que represente a Cajamarca. Claro, eso sí, porque si hay más de dos equipos en un departamento, tienen que definirse entre ellos, porque solamente van a ir dos nomás a la ciudad de Lima, ¿no? Ahora nos hablábamos, tú qué sabes de este equipo tradicional de Chota, como es Las Palmas de Chota, donde llegó a jugar también aquí, vino a jugar a Lambayeque con el equipo de JJ Arquitectura, cuando también le devolvió la visita ya. ¿Qué sabe de este equipo de Las Palmas de Chota? Porque realmente, hasta donde yo sé, no tengo nada si este equipo va a participar en esta edición de Copa Perú. Sí, este equipo de Las Palmas de Chota viene ya desde los últimos 5 o 6 años, viene participando constantemente en las etapas nacionales, llegando incluso en una ocasión hasta los cuartos de final. Sin embargo, el tema de Las Palmas es que, por así decirlo, tiene una historia no tan antigua, sino una historia más reciente, siendo que antes el club chotano, por así decirlo, de tradición, era el deportivo, por así decirlo, municipal de Chota. Y ahora, claro, con esto de que Las Palmas ha clasificado en los últimos 5 años consecutivamente, está un poco que ha llamado la atención de varios equipos. Claro, te decía eso porque te cuento que en Lambayeque el último equipo que quedó como bicampeón es el equipo de JJ Arquitectura, un equipo que también tiene derecho de poder participar en esta Copa Perú, pero si no tiene los medios económicos, que es lo más importante, no estaría participando. Se hablaba del equipo de Juan Auri de Chongoyape, un equipo
que no ha activado en el año 2020, y como vuelvo a repetir, hay ventajas que saca nuestro presidente, como es Agustín Lozano, que tienen que participar los equipos año deportivo 2019, y este equipo sí había participado en el año 2019, dándole, como se dice, una facilidad para que pueda jugar, porque es de Chongoyape, y nuestro presidente de la federación es de Chongoyape. Entonces, salió con bombos y platillos, que iba a participar, que iba a tener sus contrataciones, y fue de, como se dice, fue así un full, ¿no? Porque ahora ya no se escucha nada, se rumorea por ahí que puede salir otro equipo, pero hasta el momento no sabemos nada oficial, todo, como se dice, no sabemos. Por ahora te puedo acertar que no tenemos representante por el departamento de la América, JJ Arquitectura, no se manifiesta nada, mismo el equipo de Juan Auri de Chongoyape, que también en una primera instancia salió que iba a participar, pero de ahí se apagó todo, como se dice, no sé, estamos con Manuel. Manuel, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Cómo estás, amigo Fernando? Gracias a las noticias que nos estás dando de los equipos que podrían participar en lo Arturo, que... estamos con nuestro amigo y colega desde la ciudad de Bambamarca, ¿no? Vamos a tener en contacto con ellos, y así como varios colegas de diferentes departamentos, y el día de hoy estamos pues con Fernando, que lo vamos a ver muy seguido en nuestro programa y que de repente nos va a acompañar durante las ediciones que tenemos lunes, miércoles y jueves en nuestro programa, tanto con la información que nos pueda dar de Bambamarca o también para poder comentar lo que viene el fútbol Liga 1, Liga 2 y lo que se viene la selección, ¿no? Así es. Claro. Y... exactamente, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bueno, buenas noches y bienvenidos acá en el programa de Tiempo de Juego y Garra Deportiva. Te habla Arturo Zapata, también como se llama, afiliado también al Círculo Periodista de Filial Chiclayo. Y buena, buena la información que nos estás dando, nos estás brindando, Fernando, de los equipos que van a representar en sus regiones. Como lo ha dicho ya Orlando, hasta ahorita fue una flor de un solo día en el conjunto de Juan Aure de Chongoyape. Se anunció con bombos y platillos este tema, que era el elegido por el mandamás, por el San Agustín Lozano, ¿no? Pero vamos a ver, hasta ahorita se quedó ahí, como te vuelvo a repetir, fue una flor de un solo día. JJ Arquitectura parece que declina porque no tiene los medios económicos, y parece que Lambayeque no tendría, la región Lambayeque no tendría un representante para lo que es la Copa Perú, de este nuevo esquema que quiere implementar y desaparecer lo que es el fútbol macho el señor San Agustín, ¿no? Justamente tengo la misma opinión que usted, ¿no? Que para mí le están intentando profesionalizar el fútbol amateur, y de esta manera pierde, por así decirlo, esa chispa que caracterizaba a la Copa Perú, que era prácticamente jugadores que no son profesionales, pero en los últimos años, con la intervención más profunda de la federación y con el tema de los sueldos, con el tema de traer fichajes, parece que ha perdido esencia la Copa Perú. El tema es que la Copa Perú, o el fútbol macho que se conocía, ¿cómo se llama? En los 90, ¿no? Donde tuvimos la gran dicha de tener el Deportivo Cañaña de Potraela por primera vez a lo que es la región Lambayeque, y qué más, un equipo provinciano de aquí de la provincia de Lambayeque también. Y no, y ojalá que los dirigentes le den espaldas a este presidente, que ya se le acaba el mandato. Le estamos haciendo también un seguimiento de cuando fue autoridad, le han embargado las cuentas a su padre, de Agustín, ¿no? Ojalá que la justicia pueda hacerse ya, venga la justicia de los hombres, porque la justicia divina ya lo hará nuestro Señor Dios, y ojalá que los equipos, cuando lleguen a las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol, para que le den espaldas y vuelvan, que elijan bien al representante de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Sí, estamos en contra del accionar que tiene el señor Agustín Lozano, de a querer acomodar o pedir los favores que ha dado en década de todas las eliminatorias, ¿no? De Rusia, y ahora quiere que le devuelvan
el tema del favor que cuando comenzaba a regalar entraditas por ahí, ¿no? Y regalaba entradas y como regalar, ¿cómo se llama? Tarjetitas esas de Pokémon, ¿no? Así es, Agustín Lozano definitivamente no es santo de mi devoción por todos los temas que ha hecho, con el tema incluso de que invitó a sus amigos a jugar a la vida en un partidito, gastando la plata de la federación en pruebas COVID, y eso es la verdad que da un poco de desconcertación y un poco de preocupación, porque sentimos que el fútbol peruano no va a avanzar en ese tema. Y comentarles también que aquí en el mismo Bambamarca hay dos equipos que quieren participar. Además del Volante, hay el Club Deportivo Coremarca, que viene, sí, que viene siendo ya un poco más constante, pero solo su única participación ha sido en el año 2019, donde quedó eliminado en la fase de la región, justamente por el Volante. Y eso es lo que ahora está, ese equipo sí cuenta con el material, por así decirlo, y cuenta con fondo económico suficiente para poder participar. Pero el tema es que no ha llegado a fase nacional como sí lo logró el Volante y Las Palmas. Fernando, de repente le está devolviendo o pidiendo el favor a Agustín Lozano, de repente ha sido acreedor de por ahí de unas entradas cuando estábamos en de las eliminatorias pasadas, ¿no? Creo que hemos perdido conexión con Fernando Orlando. A ver, no sé si estamos con Fernando. Fernando. Creo que hemos perdido la conexión. Sí, ahí estamos volviendo con Fernando. Sí, y claro, y que está desde Bambamarca, estando arriba del el frío y todo eso. Vamos a ver si vamos a recuperar nuevamente con la señal con Fernando. Nos va a contar, porque quería contarle algo importante. ¿Cómo se manejaron las elecciones allá, tanto en las ligas distritales y provinciales, y a ver pues, la fase departamental, ¿no? Bueno, vamos a perder contacto nuevamente con Fernando, y vamos a ver, porque hemos estado en contacto. Él es de Libertad Deportiva, desde la ciudad de Bambamarca, para poder, ¿no?, enlazar, ¿no?, y cómo se va a venir jugando. Nos va a acompañar en nuestro programa deportivo también, y viendo, pues, ¿no?, y de repente vamos a nuevamente a cursar palabras, diálogos, datos con Talara. No sabemos, bueno, en Piura sí sabemos, bueno, sé que está, no es nada confirmado, el equipo de La Bocana, está el equipo de Sport Estrella, que llegó a la fase nacional entre los cuatro mejores. Está, bueno, hay como tres equipos más. No se sabe nada si el Torino va a participar, porque creo que el domingo tiene elecciones. Vamos a ver si podemos conversar está esperando quién salga como el nuevo presidente del Torino, Orlando, para ver desde ahí, desde la nueva directiva, a ver si el Torino participa. Por ahí he tratado de quererme localizarme con gente, amigos de Tacna, pero me queremos de Huánuco también, creo que con Huánuco para podernos contactar con Huánuco. No estoy nada seguro, creo que estamos. Fernando, bueno, antes que, bueno, ya sabemos, sí, por la señal, sabemos que sí, es un poco, estamos en vivo y esto siempre nos pasa. Fernando, antes que se me vaya de la cabeza, y tú manifestabas, ¿no?, que cuéntanos cómo se llevaron las elecciones en el año deportivo sobre la liga distritales, los nuevos presidentes de liga, tanto en las distritales, provinciales y departamentales. Te cuento rápidamente, acá en Lambayeque fue manejado todo. Agustín Lozano puso todo, solamente dieron vuelta como los técnicos que están dando vuelta en Liga 1 y Liga 2. Hoy día estás como presidente y mañana te elijo como técnica deportiva, y el que era técnica deportiva pasaba como presidente, igual que los directores técnicos que están, como se dice, en la Liga 1 y Liga 2, que se cambien. Cuéntanos, ¿cómo se llevó esas elecciones? ¿Han habido cambios o entre ellos nomás han jugado la ruleta? Entre ellos prácticamente, porque no ha habido cambios. El que era vicepresidente pasó a ser presidente, y el que era, por así decirlo, parecido a ellos, era cercano a ellos, pasó a ser el segundo al mando de la Liga Distrital, pero no salió el presidente anterior,
y llegó a nuevamente a estas, a estos comicios. Aquí tenemos a nuestro compañero de Libertad Deportiva, Marcial Benavides. Así es, creo que estamos con otro compañero de la ciudad de Mamarca, como es Marcial Benavides, para darle la muy buena noche. Marcial, Garra Deportiva, desde la ciudad evocadora de Lambayeque. Gracias, Orlando, ¿qué tal? Buenas noches a los integrantes de tu equipo, a Manuel, creo que también está allí, don Fernando, gracias por la invitación. Un saludo desde aquí de Libertad Deportiva, de Bambamarca, de Radio Libertad, también acompañándolo a ustedes. Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcial? Buenas noches, Marcial. Buenas noches. Sí, Arturo. ¿Cómo estás, Marcial? Buenas noches. Vamos a hacer un pequeño diálogo con esto de la Copa Perú, del querer adecuar algo. Yo siempre he dicho, hay que copiar bien, hay que copiar lo bueno, pero hay que copiarlo bien. Porque si lo vas a copiar para hacerlo mal, mejor que no lo hagan. Mejor el señor Agustín Lozano regrese a su provincia de Changoyapi y comience a arreglar lo que ha hecho mal cuando ha sido alcalde, ¿no? No ha podido con un pueblo chico y que ahora quiere volverse presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Bueno, este es un problema, ¿no? Yo creo que la conocemos, como digo, a nivel nacional siempre se han dado casos y en el fútbol... hay muchas cosas también que discutir, ¿no? La Copa Perú, creo que Fernando antes lo había dicho ya, la Copa Perú, sí, por ejemplo, aquí en la región Cajamarca fue un tema bastante preocupante. Antes se hablaba pues del fútbol macho, ¿no? Donde los jugadores iban por amor a la camiseta, al equipo, y todo era interesante, era un fútbol distinto, ¿no? Pero aquí en Cajamarca ingresó, si no me equivoco, 2004-2005, por allí, la Liga Superior lo denominaron así, ¿no? La Liga Superior. Y a partir de la Liga Superior, los jugadores, pateen bien o no el balón, todo el mundo cobra, ¿no? Para Copa Perú todo el mundo cobra y desde allí se desnaturalizó de algún modo, se dejó sin base a la Copa Perú, porque en la Liga Superior participaron clubes supuestamente los más emblemáticos de cada provincia y ellos pues contrataron técnicos y todo ese tema y jugadores de fuera, ¿no? Entonces, allí había recursos y los de la Copa Perú se quedaron, ¿no? Y en los últimos años que recién otra vez, por lo menos se habló de acá de Cajamarca, y específicamente esta provincia de Guarayo, donde los equipos de Copa Perú están retomando nuevamente su presencia. Claro, Marcial, este tema de... Y fue el inventor, hay que decirlo con nombre propio. Yo no me escudo por estar en una computadora y siempre le he dicho... El inventor y el que quiso, entre comillas, revolucionar el fútbol, ¿cómo se llama? Fue Agustín Lozano, implementando aquí también, Chiclayo, lo que es la Liga Superior, ¿no? Una Liga Superior que murió aquí en el departamento de Lambayeque mal. ¿Por qué mal? Ya invitando a equipos que recién subían de segunda a primera a primera división y desde ahí se los llevaban a la Liga Superior. En el cambio de Lambayeque también ha sido así, en el distrito de Lambayeque sí, por un equipo de raíces, de barrio, que llenaba el César Flores Marigorda, de aquí del distrito de Lambayeque, llegó a una etapa departamental y lo cogió, o sea, es que tú te quedas, y a pesar que no le tocaba quedarse el club Juventud La Joya, y así al garrazo quedó el equipo de Juventud La Joya, porque eso era un equipo de barrio, porque los equipos de barrio son los que aportan su entrada, le dan le dan ese calor a la Copa Perú, ¿no? Llamado ¿cómo se llama el fútbol macho? En épocas atrás, y el tema es que no se supo manejar esto de la Liga Superior. Si se trataba de la Liga Superior, era de otro matiz. Quisieron matar por ahí a la Copa Perú implementando esta Liga Superior, pero no pudieron. Ojalá que la nueva dirigencia o los dirigentes en este proceso de elecciones que se va a dar para la Federación Peruana de Fútbol piensen bien y analicen bien. Antes, cuando el señor Agustín Lozano era vicepresidente de la departamental de la Liga de la Federación Peruana de Fútbol, ¿qué decía? El fútbol de las transmisiones es un monopolio. Ahora, ¿cómo es, señor Agustín Lozano? Ahora la federación coge todos los auspicios de la televisión, radio, y cuando tú quieres ir a transmitir tienes que,
pagar un derecho, ¿no? Y, sí, pues se me habrá todo eso, ¿no? Si él llegaba a ser presidente, no iba a permitir ese monopolio que había de las emisoras de en ese entonces de RPP, ahora Radio Ovación, ¿no? Que, porque ellos agarraban el derecho de transmisión de radio y eran los únicos, ¿no? Y ahora, ¿cómo estamos? Estamos que solamente algunos partidos de la Liga 2 son transmitidos, ¿no? Por el canal cable, ¿no? Ojalá que, y vuelvo a repetir, desde aquí, de esta trinchera, pedirles a los dirigentes que van a votar, que lo voten a conciencia, no por devolver un favor o porque el señor Agustín Lozano le dio la entrada, ¿no? Marcial. Sí. Claro, disculpa, Marcial, que te corte, y como lo decía mi compañero, ¿no? Aparte de eso, y le conversaba y le decía a Fernando, ¿no? Cuéntanos, como se dice, ¿cómo se han llegado? Vamos a retroceder un poquito, ¿no? Aparte de estas elecciones, que se acercan las elecciones para elegir al nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y como siempre lo ha dicho Agustín Lozano, yo no voy a la reelección, yo estoy cumpliendo un mandato que dejó Oviedo, y es por eso que yo estoy recién candidateando a estas elecciones de este 2021-2025. Cuéntanos, ¿cómo se llevaron las elecciones allá en Bambamarca? Mejor dicho, en la ciudad, en el departamento de Cajamarca, más que todo en Bambamarca, en las ligas distritales, en las provinciales, y para poder elegir después al departamental, porque te cuento que en Lambayeque nuevamente fue reelegido nuestro amigo Agustín Lozano Saavedra como presidente de la departamental de Lambayeque llamada Lidiful. Por el tema de la provincial, pusieron un gobierno transitorio que supuestamente era gente de Agustín Lozano y que lo ha ganado el señor, como se dice, Freddy Monja. En la distrital, te hablo por Lambayeque, ha dado vuelta, solamente se cambió el presidente, y de ahí el que era, como se dice, técnica deportiva pasó a ser secretario, el tesorero se quedó lo mismo, se ha girado en ese mismo entorno, no ha habido cambio. Cuéntanos cómo se manejó las elecciones allá en Bambamarca y en todas las provincias de Cajamarca. Mira que yo pensaba que solamente era en Cajamarca, pasaba esto también en la Mayiga, entonces lo mismo, ¿no? O sea, acá en Cajamarca, en la región, ha sido bastante cuestionado el señor Gerardo Pérez Quispe, ¿no? El presidente de la Liga Departamental por muchos años. Varios clubes, incluso los mismos de su provincia, de Cutervo, cuántas veces lo han cuestionado, ¿no? Y clubes mamarguinos lo han cuestionado también. Sin embargo, se ha vuelto a reelegir. O sea, es como digo, ahora compartiendo contigo esta experiencia de la Meque, ha ocurrido lo mismo. Y eso parece que es a nivel nacional, ¿no? Porque aquí en Bambamarca, el que es presidente de la Liga Distrital, eso es un preámbulo, de ahí pasa a ser presidente de la Liga Departamental, perdón, provincial, el de la provincial, ahí apoyando, pasa a ser de la Liga Departamental, ¿no? Y es curioso, ¿no? Acá el de la Liga Distrital se mantiene lo mismo, el que fue un momento presidente de la Liga Distrital, pasó a ser de la Liga Provincial, ahora el presidente de la Liga Provincial de Hualgayoc es vicepresidente de la Liga Departamental de Fútbol de Cajamarca, ¿no? Acompañando al señor Gerardo Pérez Quispe. ¿Cuántas veces le han cuestionado? Le hemos dicho, pero ¿quiénes lo eligen al presidente departamental? Son los presidentes provinciales. Y acá no sé si haya ocurrido, pues siempre lo hemos cuestionado y a veces no les gusta estos comentarios, que cómo los mantienen, como dice, cercanos, tranquilos a los presidentes provinciales. Ya en los últimos años, pues, los envían de veedores, ¿no? El presidente provincial, el partido en la etapa departamental, vamos, en Celendín, ya va el de Chota, ¿no? O va el de Gualayoc, a Cutervo. Entonces, va como veedor, de paso tiene su comisión, y así se llevan la fiesta en paz. Entonces, cuando se tratan de elegir, se eligen entre ellos, ¿no? Marcial, según el reglamento de elecciones, ¿crees que favorecieron a un personaje para seguir gobernando en esto, lo que es en tema deportivo? Porque sabemos que en el reglamento decía que el que podía candidatar y llegar como presidente tenía que tener 5 años o 7 años consecutivos, ¿eh? Si era presidente de club, podía participar. Y nosotros revisando en nuestras estadísticas en la MEC, que no había ni un presidente que cumplía con ese requisito de tener 5 años dentro de un club. Si tú te escribes tu club a registro público o nacional, lo escribes por una temporada de 1 año, 2 años, porque muy sabes que como conforme está la situación económica, ni un presidente va a durar 5 años. Porque sabemos que cuando tú estás en la Liga Amateur y estás en primera división,
tú formas tu junta directiva y todo, te dice sí, te apoyamos, pero cuando estamos en el momento, volteas a tu derecha, a tu izquierda y no encuentras, pero ni al vicepresidente, ni al tesorero secretario, y tú te quedas solo, te quedas solamente tú y el delegado, porque muchas veces ha pasado aquí en Lambayeque. Entonces, ¿dónde iba a poder participar? Si que hubiera hemos querido cambiar todo este tema, de cambiarlo, sacar a esos dirigentes que tienen muchos años, y no hemos podido. Porque lamentablemente los que reunían esas condiciones era lo que estaban gobernando en esta temporada, en este directorio que ha terminado. Ellos sí tenían 5 años y ellos sí podían participar. Pero es que si yo iba a buscar a un dirigente de un club, no podía porque no reunían las condiciones. ¿Crees tú que aquí se jugaron intereses para que no cambie y esto siga lo mismo? Desgraciadamente las normas se hacen así, ¿no? No pasa solamente en el ámbito deportivo. Y ese es el problema, ¿no? El ámbito deportivo está más metido, totalmente deportivo, y dicen, no tiene que ver la jurisprudencia, ¿no? Lo que pasa, pasa en tema deportivo. Ese es el problema, ¿no? Como digo, ¿quién lo hace? La verdad, honestamente te lo digo, cuando estaba el señor Burga, lo sacaron al señor Burga, yo pensaba que la cosa iba a cambiar, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Pero parece que la sigue por el mismo rumbo, o sea, no se ve los ¿qué se llama? Ese cambio, ¿no? No se ve ese cambio, no se ve esa una nueva visión, es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces no sé, ¿no? Si lo hicieron con esa intención de, si no se mira desde ese punto de vista, o sea, está más que claro, si no hay las condiciones para los dirigentes del club y lo ponen ese requisito, eso está más que claro, pues, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente seguiremos nosotros diciendo así, y quienes tienen los mandamás del fútbol a nivel nacional siguen haciendo pues como mejor les parece. Es una realidad, la verdad, bastante terrible, ¿no? Claro, eso es algo, como se dice, no podemos, son ellos los que tienen el mango, tienen todo, ellos son los que dominan, ellos dicen que bueno, porque nosotros así queremos, no podemos, ¿no? Y lamentablemente esto no se hace eco en Lima, porque realmente, como se dice, todo está en un círculo cerrado, que sí, no se puede saber qué es lo que está pasando. Hace meses, cuando nosotros estábamos en elecciones aquí en Lambayeque, tuve un contacto con Radio Ovación, con nuestro amigo Negrine, y no sabía lo que se estaban llevando estas elecciones. Tuve que salir y decir las cosas como tenían que ser, cómo se estaban manejando. Que el señor Agustín Lozano, antes de llegar a las elecciones departamentales, él ya se había escrito en SUNAR, en registro, ya se había escrito con una fecha, si no mal recuerdo, del 18 de noviembre del 2020 para terminar en el 2024. Imagínate, cuando él todavía recién se iba, y nosotros recién estábamos por elecciones distritales, pero él ya se había escrito en SUNAR. Imagínate cómo se manejan las cosas acá. Y eso mismo lo quiso hacer allá en Lima, cuando fue, como se llama, su vicepresidente, y la SUNAR lo rechazó. Desgraciadamente, como digo, hay muchos intereses detrás, ¿no? Y si damos, perdón, Manuel, antes que se me vaya la idea, justamente, ¿no? Si damos una miradita al fútbol profesional, a la Liga 1, lo mismo, ¿no? ¿Acaso no programan los partidos? Aquí en Cajamarca, por ejemplo, cuando jugaban de local, antes de la pandemia, por cierto, la UTC lo programaban jueves, viernes, o lunes, o martes. ¿Por qué no sábados y domingos? Porque los dueños de la transmisión son los que mandan, los que programan la fecha, no la federación. O sea, es la televisión quien programa los partidos, en otras palabras, ¿no? Con la disculpa del caso, de repente son hinchas de un club de Lima, los clubes grandes, entre comillas, de Lima, que se llama, no juega sábado o domingo, porque no, son los grandes, pues, ¿no? Los traen el sponsor, traen los recursos. Pero los equipos de provincia no, que juegan martes, miércoles, lunes, cuando sea, como decía, para rellenar. Entonces, ¿cómo van a tener taquilla los clubes de provincia? Como por ejemplo la UTC, casi toda la vida la han programado lunes, viernes, martes, cuando hay labor, ¿no? Es así, lo manejan. Entonces, como digo, ¿dónde estamos? Pues, y el fútbol, cuando la selección clasificó al Mundial, por lo menos personalmente, acá con muchachos de Libertad Deportiva, dicen, este va a ser un punto de quiebre, de motivación. Llegó la selección al Mundial, la cosa va a ser un impulso para el fútbol peruano. Resulta que no, porque es la misma historia. O sea, la misma administración, la misma orientación, sigue igual, ¿no? Y en partidos internacionales damos pena, pues, ¿no? Porque estamos haciendo otra realidad del fútbol. Así es, si no te das cuenta, muy lejos,
el día de ayer que perdió Sporting Cristal 1-0 con Peñarol, y el otro día que perdió también 3-1 en el Estadio Nacional de local. Y ahora nos demuestra esto, que no, en equipos de clubes muchas veces no estamos preparados para afrontar instancias internacionales de ese nivel. Arturo. Sí, Marcial ha sido bien claro y preciso de que, pensando que iba a cambiar contra la salida de Burga, y ahora el tiempo nos da la razón, ¿no? Que solamente se volvió un círculo vicioso, solamente giró al entorno, ¿no? Y tenemos lo que tenemos, estamos cosechando lo que sembramos, ¿no? O lo que nos dieron la dirigencia con el voto. Recuerden que fue elegido el señor Edwin Oviedo Pichotito, y quien está terminando el mandato es el señor Agustín Lozano. Y como lo repetimos a tiempo, señores dirigentes, para revertir esto, para cambiar la imagen del fútbol peruano, ¿no? Estamos a tiempo y estamos en el momento dado para cambiar, para decir más adelante, este es el legado que podemos dejar a los niños, a los adolescentes que vienen atrás, ¿no? Sí, eso es justamente lo que se está buscando, ¿no? Tratar de dejar lo mejor posicionado, lo mejor establecido ya el fútbol peruano, para que las futuras generaciones de hinchas, de futbolistas, pueden tal vez encontrarse con clubes más preparados, con una federación que los apoye y, por así decirlo, dejar en alto el nombre del Perú. Claro, Fernando, ¿no? Como tú dices, y vemos que la situación como viene manejando, si estas cosas siguen así, como se han venido manejando las elecciones y siguen eso, bueno, esperemos que pueda suceder más adelante. Por ahí se dice que se han reunido equipos de Liga 1, Liga 2, más algunos departamentos, para poder sacar, como se dice, un tapadito y le haga pelea a Agustín Lozano en estas elecciones. Ojalá que, porque nosotros, al menos yo a título personal, necesito un cambio en el fútbol, porque si vamos a seguir en lo mismo, mira cómo se vienen dando en Liga 1, Liga 2, un entrenador no le va bien, lo cortan, y hoy día y mañana está en otro equipo, y el que estuvo en ese equipo A, en equipo B, se pasa al equipo A. Entonces creo yo que aquí también está manejado, porque aquí solamente debe, un director técnico debe dirigir un equipo por año. Sabemos que el campeonato es uno, solo que lo dividen fase 1, fase, bueno, en este tema lo han puesto fase 1, fase 2, porque primero era torneo apertura y torneo clausura, y creo yo que aquí, porque hay muchos directores técnicos en nuestra región que también desean tener una oportunidad, y me imagino que en Cajamarca también hay directores técnicos que necesitan también una oportunidad que se les pueda dar, ¿no? Así es, y justamente estábamos hablando del tema de la Copa Perú. Eric Torres, creo, ¿no?, que ha sido confirmado en Alfonso Ugarte, este técnico que también dirigió al Club Social Deportivo Cultural de Hualgayoc, que llegó hasta segunda división, que por temas también de mal manejo administrativo y por las deudas que se le acumularon, terminó por perder la categoría. Claro, a ese tema, como te vuelvo a repetir, ¿no? Y si no mal recuerdo, no sé si es algo extraoficial, no sé si usted me puede, de repente, puede corregir, parece que el director técnico argentino, Nicolás Cheitero, no sé cómo, el apellido, creo que también ya fue, le bajaron el dedo, creo, el equipo de Comerciantes Unidos, creo, por los malos resultados que no ha podido obtener, creo, ¿no? Todavía no se ha confirmado, pero creo que, según las fuentes que tengo, ya estaría a punto de renunciar. Lo mismo que pasó el día de ayer con Ángel Comiso, entre el partido de Universitario y Alianza Lima, que dijo que ya se había puesto fin ya a su tramo como director técnico en Universitario. Imagínate, eso ya estaba desde el día domingo, solamente faltaba el partido para que se pueda despedir bien Comiso con un triunfo, pero lamentablemente no pudo, y solamente así como lo dijo Comiso, si hubiera ganado por 5-0, igual ya estaba decidido que Comiso se iba del equipo crema. Bueno, creo yo que no ha reunido las condiciones para mí Comiso con este equipo. El año pasado, si fue, se llegó a una final, fue porque Gregorio Pérez hizo el equipo,
y si mal recordemos, en la segunda fase no obtuvo nada, como hizo, no obtuvo nada, y creo yo que en este peor. Entonces, bueno, posiciones de director técnico y la administración que no, ya no quiere más, y esperemos pues que quién tendrán, ¿no? ¿Quién van a traer? Y si realmente va a seguir un extranjero, o le darán la oportunidad a Pajuelo con Gregorio Bernales, no lo sabemos, ¿no? Entonces, porque más miramos, los dirigentes miramos hacia afuera de traer directores técnicos realmente de afuera, cuando verdaderamente nosotros tenemos aquí en nuestro Perú también, por algo se capacitan, por algo la federación da un curso de sacar nuevas generaciones de directores técnicos, ¿y para qué los sacas? Para tenerlos sentados y tenerlos una vitrina, si no darles esa oportunidad, por lo que está pasando el caso de ahora, imagínate, directores técnicos, como voy a repetir, hoy día estás en el equipo B, y si no te va mal, a 3-4 días ya estás en el equipo C. Eso es lo que le pasó también al UTC de Cajamarca, que con su técnico argentino Pablo Garavello, que por los malos resultados finalmente fue despedido al final de la fase 1. Sin embargo, han contratado ahora a su nuevo técnico Mario Viera, técnico uruguayo, que un poco más ha armado, por así decirlo, la estrategia de juego, pero que sin embargo los resultados hasta el momento solo estas dos últimas victorias se le han dado, porque de ahí el resto son partidos, la verdad, bastante intrigantes por parte de UTC, porque no pudo, a pesar de que tuvo cierto dominio, por ejemplo, frente a Binacional, no pudo llevarse la victoria y terminó perdiendo esos encuentros. Arturo. Sí, el tema es amplio de lo que viene pasando, lo que es el fútbol peruano, ¿no? Como dije al principio, si queremos copiar algo, si se copia algo bueno, hay que copiarlo bien. No hay que copiarlo al caballazo lo que viene pasando con este torneo de... Para mí, que el tema de Liga 1, que antes se llamaba fútbol profesional y punto, no, que la Liga 2 era la esencia de la Copa Perú, que tenía que subir, ¿no?, un miembro de la Copa Perú. Ahora, retorciendo un poquito de lo de Copa Perú, la Copa Perú nació para aquellos jóvenes que no tenían la oportunidad de estar en el fútbol profesional y de ahí salían, ¿no? Era como un semillero que salía para una nueva generación de fútbol profesional, pero no, en últimos años ya se había convertido como una forma de reciclaje, ¿no? De futbolistas que ya llegaron a un tope y regresaban a jugar, ahora ya no regresan a Copa Perú, ahora nomás regresan y se quedan en la Liga 2, ¿no? Pero se dieron las cosas mal, ojalá que podamos superar todo esto y vamos a lo que nos apasiona y seguir informando lo que es el fútbol peruano, ¿no? Hoy día el golpe que podemos decir es que 5-2 perdió el conjunto de Chabelines, ¿no? Así es, porque Chabelines venía teniendo buenos partidos y en la primera fase de la segunda había conseguido buenos resultados quedando en la punta, o hace unos momentos también se encontraba de manera bien posicionado. Sin embargo, este golpe que se le ha dado a Chabelines, que también, por así decirlo, tuvo sus desencuentros por los nuevos, por así decirlo, mandamientos de la Copa Perú, que ese año tuvo problema con Yacuabamba, y si descendía, si subía, si es que subía Yacuabamba, no, reclamo, subía Chabelines, y así un entrevero que se volvió finalmente esa final de la Copa Perú. La famosa resolución del TAS, ¿no? Que no pudo la federación resolver y resolvió siendo tres miembros, dos chilenos y un español, ¿no? Tuvo que mandarle la plana a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Con San Agustín, ¿no? ¿Alguien es hincha de la Alianza? A mí me van a disculpar los amigos del hincha de Alianza, incluso critico hasta el de Juan Auris, te lo digo así, el Juan Auris para mí no está jugando bien, no sé cómo le ganó el Grau, pero le ganó. De repente, como me dijeron hoy día en la oficina, Arturo, de repente la cábala, tú decir, renegar con el Auris para que gane, Lío. De repente sea una cábala, pero mi opinión, mi posición es que el conjunto de Juan Auris no tiene el matiz que tenía el año pasado, ¿no? Así es, Arturo, y vamos con Marcial, y como lo dijo hoy día Fernando, como se dice, o Arturo, resultado sorpresivo el día de hoy por la Liga 2,
donde el equipo de el ex Santa Rosa, ¿no? Porque el día ya venía unos días atrás que se le iba a cambiar de nombre a este equipo, ya no iba a llamarse Club Deportivo Cultural Santa Rosa de Andahuayla, ahora salió con Club Deportivo Chalco, ¿no? Se llama, donde creo yo que Marcial le hizo bien el cambio de nombre. Aparte no de nombre, creo que le cambiaron la filosofía a los jugadores, dirigido por Juan Carlos Basalar, y tuvo para hacer más goles a un desconocido Chabeline, quien en los últimos 10 minutos reaccionó, pero no le alcanzó. En el fútbol siempre comentamos qué pasa, o sea, si un técnico gana 3 partidos seguidos es un excelente técnico, ¿no? Uy, bravo, buen equipo, ¿no? Pierdes 2 partidos seguidos, ya no sirves, ¿no? Si pierde más, ya chao, su casa. Se hace la guillotina ya de frente. Están buscando el cambio, ya. Siempre lo decimos como muchachos, el tema del fútbol pues pasa por varias cosas, ¿no? Un tema físico, y quién es el jugador, claro, tiene responsabilidad del preparado físico, el comando técnico, tema físico, tema técnico, ¿sí? Tema técnico, eso es el jugador, pues también a lo largo de su historia ha ido aprendiendo la técnica, ¿no? Tema táctico, la tiene el entrenador, para eso hay un entrenador, un director técnico, pero entra mucho a tallar el tema psicológico, ¿no? Y eso no se está trabajando mucho en los equipos, ¿no? Incluso en el fútbol profesional, ¿no? Empiezan los jugadores psicológicamente mal, si por temas dirigenciales o por el momento, qué sé yo, y se tiran abajo, ¿no? Hemos visto cuántos partidos buenos, oye, pero ¿qué le pasa a este equipo, no? Y a lo mejor lo que tú dices, Orlando, este equipo, el cambio de nombre, el otro, emocionalmente están bien, entran con fuerza y hacen las cosas bien, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Porque si un equipo, por más que quieras hacer las cosas bien, si los jugadores no responden, el técnico, por más buen técnico que sea, no puede hacer nada, ¿no? Sí, bueno, ese es el material humano, ¿no? Responde, ¿no? Así es, los Chancas le ha dado fortaleza, ese nombrecito, los Chancas. Nombre, no creo el nombre, ¿no? Algo habrá detrás, ¿no? Como digo, todo este aspecto del equipo, ¿no? Que a lo mejor hay otro ambiente distinto y pusieron, o también, pues los Chabelines no estuvieron en su momento, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Y ahí el dicho, si es que se llama, si te sientes el mejor equipo y ganas a otro en un partido, es porque estuviste muy bien y el otro estuvo mal, pues, ¿no? Si no, no vas a poder ganar. Exacto, ¿no? Y recuperar una identidad de este equipo de Apurima o de Andahuaylas, de una cultura, los Chancas, ¿no? Se habla de los años después de Cristo, de hace 1200 a 1440 años después de Cristo, teniendo esta, y algunos que escuchaba en redes sociales de esta misma página de los Chancas, donde han recuperado, dicen, la identidad. Y qué es mejor, porque llevaba el nombre de una imagen, como se puede decir, de Santa Rosa, no tenía mucho, y creo yo que eso creo les ha dado un poquito más. Es lo que pasó con el equipo del Garcilaso, ¿no? El Real Garcilaso del Cusco, ¿no? Cambiándole nombre y poniéndole Cusco Fútbol Club, pero creo yo que no, le cambió el nombre, pero no le ha dado resultado como el Chanca, que el día de hoy goleó, y esperemos que pueda pasar en la siguiente fecha, ¿no? De repente solamente fue por hoy día y por esta fecha, y la otra fecha de repente sale perdiendo. Claro, por eso decíamos, ojalá si eso se mantenga, ¿no? Y ahí diremos que algo. O si no, como digo, hoy día estuvo malo Chabelines, y cuando un equipo está mal, otro le gana, pues fácilmente, ¿no? Así es. Y como decía, en el tema de Cusco, no le ha venido nada bien, parece, el cambio de nombre, porque literalmente está que se juega a la baja ya, porque está compitiendo con sus rivales directos. Uno de ellos es la UTC de Cajamarca, y ahora perdió un partido decisivo y no levanta cabeza hasta el momento. Y el equipo cusqueño que le está yendo un poco mejor es el Cienciano, que por ahí le ganó en los últimos minutos el otro día a la César Vallejo. Claro, sí, ¿no? Ese es un resultado, y el día de hoy se jugaron 3 partidos, pues, como voy a repetir, en la Liga 2, a primera hora Stay ganó por 1-0, nuestro crédito al americano, al Unión Huaral, mientras que Yacoabamba, sobre la hora, el equipo yacoabino se volvió a acordar de ganar lo que venía ganando, arrastrando, sorprendió en la fase 1, Yacoabamba, creo que en los 2 o 3 partidos estuvo bien, y de ahí comenzó a alzar un equipo que no,
no supimos nada, solamente supimos en el momento cuando iba a participar y vino haciendo bien las cosas, y que de ahí en esta segunda fase se cayó un poco, y claro, que el día de hoy también va a ver en Disney. Se volvió, como se dice, apaga tu audio, Arturo, y ver cómo se llama que este equipo hoy se volvió, se acordó de ganar hoy día a Marcial por 1-0, casi ya a los minutos finales, ¿no? Tu audio, Marcial. El fútbol tiene así sorpresas, definitivamente, ¿no? Y eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Incluso ahí está esta presencia del VAR, por ejemplo, a nivel mundial, perdón, a nivel internacional, que se llama, como dice, que mata un poco, ese el fútbol es así, ¿no? Y con estos altibajos se ha mantenido, pero nos llama la atención, ¿no? Bueno, mi estimado Orlando, disculpen la interrupción, yo tengo un compromiso, en 5 minutos ha sido un placer compartir con ustedes este pequeño espacio, Fernando me comunicó de esto, así que quise acompañarles un ratito, ojalá podamos estar en otro momento, creo que ha sido un placer poder compartir con ustedes este programa y felicitarles por el espacio, ¿no? Son muy importantes los espacios para poder ir de algún modo informando a la población y discutiendo estos temas de interés, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Otro momento podemos acompañarlos, ¿no? Muchas gracias a ti, Marcial, y como voy a repetir, como le decía Fernando, que no sea ni la primera, porque nosotros tenemos una edición 3 veces a la semana, lunes, miércoles y jueves, de repente nos puedes acompañar, como se dice, durante estos días de nuestro programa, compartir para poder dialogar, Liga 1, Liga 2, se acerca lo que es mañana, se va a dar la lista de los convocados de nuestra selección para estas 3 fechas, y antes para que ya te vayas, Marcial, sabemos que estás un poquito ocupadito, tienes una reunión, dime, en esta nueva convocatoria, ¿tendrás alguna sorpresa o van a ser los mismos? Bueno, lo que sigue anunciando parece que, bueno, más que sorpresa, Guerrero parece que vuelve, ¿no? Entre Guerrero y Romero, y Guerrero estará apto ya para regresar a la selección. Yo creo que por ahí lo soltaron, ¿no? El gerente deportivo dijo, Guerrero es una posibilidad y probablemente la tenga ahí, pero recordemos que la Padula para ese partido primero no va a estar, ¿no? Por tema de suspensión, ¿no? No va a estar, entonces Guerrero sería, porque entre Ruiz Díaz, Guerrero va a estar ahí. Claro, Farfán sí muy lejos, ¿no? Pero no va a pasar nada, pero con Guerrero yo creo que sí. Asumo que va a estar, ¿no? Así que eso podría ser la... No sé si... ¿Te jugaría por algún nombre, como se dice, nuevo de nuestro medio que estuviera en la lista de Ricardo Gareca para estas 3 fechas? Ya no me atrevo, no me atrevo a un nombre específico, pero... Esperemos. Lo de Guerrero sí me atrevo que sí va a estar. Esperemos entonces mañana con qué sorpresa nos dará Ricardo Gareca, o serían los mismos que estarían nuevamente en elección. Bueno, Marcial, nuevamente agradecerte, pues, no estar contigo, compartir y también con su espacio que ustedes tienen allá, Libertad Deportiva. Vamos a estar siempre enlazados para poder conversar temas deportivos, no solamente de Copa Perú, ¿no? De todo nuestro fútbol peruano y todo lo que viene sucediendo aquí con nuestra selección. Ojalá que pueda ganar punto, porque está necesitado de punto si queremos llegar nuevamente a otro mundial y no esperar 35 años más. Sí, muchísimas gracias, un gustazo. Estamos en gracias, el abrazo de gol. Gracias. Bueno, y ahí, gracias. Ahí estuvimos con nuestro amigo Marcial Benavides, ¿no? Desde la ciudad de Bambamarca, y nos quedamos con Fernando, ¿no? Seguimos con Fernando. Fernando, ¿no? Como dice, se ha terminado. Mañana se va a jugar el resto de partidos de Liga 2, donde a primera hora va a comenzar a jugar los equipos de Comerciantes Unidos frente a Unión Comercio, ¿no? 2 equipos. Que también vienen haciendo bien las cosas, más el equipo de Unión Comercio dirigido por Carlos Cortijo, y en el a partir de la 1, nuestro crédito, que hasta el momento no ve ni un triunfo, Pirata Fútbol Club va a enfrentar a Grau, que tiene la posibilidad de poder darle alcance a Chabelín tras su derrota el día de hoy por goleada de 5-2, y el último partido, 3:30, el equipo de Juan Auri está obligado a ganar al Santos Fútbol Club, o mejor dicho, Santos está obligado de ganar para no quedarse abajo de la tabla y que de repente por ahí derrame el vaso de agua, y es el único entrenador que todavía no ha sido cesado, como es el profesor Orlando Lavalle, al igual que el director técnico del Juan Auri, como es José Pepe Soto. Y el profesor Saavedra, creo, ¿no? Si no recuerdo, de Yacuabamba.
Sí, creo que en ese partido, que en lo que respecta a los cutervinos, no vale confiarse para Unión Comercio, porque puede ser que le den como favorito antes del partido. Lo mismo pasó entre UTC y Melgar el otro día, que incluso las mismas casas de apuestas pagaban 4 veces la apuesta por UTC, sin embargo, ese día ganó sorpresivamente. Y el fútbol es eso, ¿no? El que más, no es el que juega mejor o el que hace mejores jugadas, sino el que anota más goles. Fernando, disculpa, habla de casa de apuestas. Hoy día, ¿viste cuánto pagaba Santa Rosa? Me imagino que haya pagado un número muy alto para esto y que nadie se esperaba que le iba a ganar a Chabelines, ¿no? Sí, me estaban confirmando que algo que estaba pagando algo de 4 o 5 en algunas casas de apuestas. Aquí en Mamamarca llegaba a los cinco veces la apuesta. Sumay. Y los que creyeron en el equipo del Chancas, se ganaron un buen dinerito para un fin de semana, ¿no? Así es, ya ganaron suficiente. Claro, y tenemos aquí tenemos un mensaje de nuestro y profesor desde la ciudad de Lima, Darío Sánchez, nos dice: la Copa Perú nació para que todos los pueblos del Perú participen en un campeonato de fútbol, y nos dice, siendo en algunos casos la única distracción de cada pueblo, donde los domingos concurren al estadio acompañado de los familiares. Exacto, eso es verdad. Eso es verdad, porque desde el día sábado, domingo se jugaba la Copa Perú, uno iba con la familia, al menos uno que nos tocaba de repente ir a cubrir una información, a veces era sábado y domingo, hacíamos doblete, ¿no? Y en todo ese caso ahora, pero ni doblete se hace. Así es. Con la pandemia ni doblete se hace. E incluso ayudaba a muchas personas que iban a vender a los estadios, que apoyaban al comercio en ese tema. Que ahora prácticamente sus negocios han quedado paralizados. Aquí en Mamamarca le cuento que había varios lugares de comida en el mismo estadio instalados, personas que tranquilamente sacaban buen dinero, y que la pandemia en estos últimos par de años los han ajustado económicamente. Imagínate, claro, esta pandemia, como se dice, ha cortado muchos ingresos a muchas familias, tanto en lo deportivo, en otras actividades, y ojalá que vuelva. ¿Qué te parece, Fernando, a lo que será esta fecha de triple de la selección? Y por ahí se ve la posibilidad, ¿ves tú la posibilidad que dé luz verde el ministro de Salud o el presidente para que se juegue con público este partido entre Perú y Uruguay con 30% de espectadores, o no lo ves todavía factible todavía aquí en el Perú, y aparte que estamos propensos de recibir una tercera ola? Lo veo factible, y que me han dateado ya que sí estarían trabajando ya conscientemente para crear los aforos y que se pueda jugar con público. Sin embargo, con todas las medidas de bioseguridad, porque si es que sale muchos contagiados de ese encuentro, definitivamente no va a haber buen prospecto ni siquiera para pensar que en un futuro los encuentros de partidos profesionales se jueguen con público. Claro, se estaba boceando que los que iban a ingresar a este partido tenían que ir con su carnet de vacunación, con las 2 vacunas, para que puedan acceder, como se dice, este partido, y ahí se te podría disminuir un poco el contagio porque ya estás vacunado. E igual tienes que tomar las medidas de distanciamiento, de todo eso, andar con tu alcohol y se pueda dar, ¿no? Porque imagínate que en Uruguay se dio, como se dice, el 30-40% para el partido de entre Cristal y Peñarol, ¿no? Imagínate, ¿no? Y a veces veo que la gente a veces no cumple, no reúne, porque en algunas imágenes vi que estaba un poquito, estaban la gente junta, vi una imagen que había un hincha con la mascarilla abajo, y creo yo que también es preocupante, ¿no? Así es, el mismo afán de querer alentar a su equipo tradicional, a su equipo de sus amores, hacen que estos clubes, que estos hinchas prácticamente se quiten la mascarilla y se empiecen a gritar. Con respecto a qué me parece esta fecha triple que se va a jugar, me parece de lo más complicada, porque Venezuela y Uruguay en Lima no son nada fáciles, normalmente saben ponerse y defender bien,
y principalmente Uruguay tiene un muy buen ataque arriba, como lo son los delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani. Claro, ¿no? Y antes de ir con eso, nos dice el profesor Darío Sánchez, nos dice, es impresionante que en un partido de la Copa Perú se mueva mucho comercio, dándole de esta manera un movimiento comercial de esta población. En eso está cierto. Ojalá que el próximo año vuelva ese campeonato, macho. Ojalá, profesor, vuelva, si es que no lo cambian a una Liga 3, como se le está dándole ya desde este comienzo, y esto sería, como se dice, el inicio de esta Copa Perú que se va a dar este año, y que el próximo año estaremos viendo una tercera liga, dice. Ahí los jóvenes amantes de este maravilloso deporte vuelven a jugar, y muchos de ellos con este ingreso mantienen a su familia. Exactamente, profesor, y eso es importante, y también darle oportunidad a los directores técnicos que realmente necesitan esa oportunidad de poder, ¿cómo se llama?, estar en este dirigiendo equipos de Copa Perú y de Liga 1, Liga 2, porque tienen amplia capacidad, y como voy a repetir, a veces les damos la oportunidad a los directores técnicos de afuera, que realmente no vienen con un buen cartel, directores técnicos que vienen dirigiendo a equipos de tercera o a equipos de reserva, y vienen acá como se dice, a crecer, a hacerse famosos, y dejamos lo nuestro, Fernando. Así es, varios técnicos que tienen experiencia, que cuentan con buena capacidad técnica para dirigir a sus equipos, que los motivan, buenos técnicos peruanos, y sin embargo traen técnicos que con las justas han sido de repente asistentes, o que se han dirigido menores, y que quieren hacerlo al tomar a los equipos peruanos como para impulsar nada más su nivel como director técnico, y caso contrario acaban mal si es que no realizan una buena temporada. Y eso ha pasado ya en UTC con Garavello, que venía de ser asistente de Pekerman, de ir a equipos chicos de Guatemala, de México, y que los descendía todavía, y así terminó siendo contratado. Imagínense, habiendo buenos técnicos peruanos como el mismo Rafa Castillo, en ese tiempo estaba libre el mismo Diamante Julio César Uribe, muchos hinchas lo pedían, sin embargo la dirigencia de Joaquín Ramírez contrató a Garavello. Arturo. En el tema de el primer punto que estaba diciendo sobre el retorno con público, y sigo manteniendo lo mismo, el Perú no puede albergar todavía este tema del 30% con público. Ya confirmaron que la tercera ola está en la ciudad de Lima, en la capital de Lima, pero el tema es preocupante. ¿Por qué? Porque la mayor concentración de protestas y de reclamos que sí ha habido durante las elecciones y el tiempo que se demoró el Jurado Nacional a proclamar un presidente, ha habido contagio. Y lo último ha sido estos hinchas, o los malos hinchas, de querer alentar a su equipo. Casi no se juega el clásico. No se ha respetado la distancia social, el distanciamiento social. Hay que ser pragmático, ser preciso. El Perú no tiene una cultura disciplinaria para decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto porque es para mi vida, es para mi bien, y tengo que cuidarme para poder cuidar a nuestros familiares. Para mí, el Perú no puede, o para esta fecha triple que hay, y dos, una que se va a jugar fuera, no puede albergar el 30%. Te lo digo así, no puede. Y si se daría a jugarse el 30%, los llamados a asistir a estos eventos deportivos son las personas que compraron su bono desde el 2019 para poder asistir a un campeón, a ver de repente a la selección peruana, o compraron para ver el clásico, que hay, son deudas que tiene la federación, porque se vendieron esos boletajes, y serían los primeros, se tendrían que reivindicar con esa afición
que tiene que compró en su debido estos bonos, ¿no? Que hay personas que los compran, sí, sí lo hay. Y vuelvo a sostener, vuelvo a repetir, y no quiero caer, como se llama, pesado con este tema, con lo que estoy diciendo, el Perú y ni la Federación tiene las condiciones de decir que se juegue al 30%. ¿Por qué? Uno, tú eres conscientemente que cumples con todas las medidas de seguridad, sanitarias, todo esto, etc. Pero tú no sabes cómo está el que está a tu derecha, el de tu izquierda, el que está al frente, el que está atrás tuyo. Está bien, nos dice que tener doble mascarilla y con el protector facial. Pero va a haber un momento que comienzas a transpirar y ese protector facial se va a comenzar a apañarse, a humedecerse. Va a haber un momento que te lo vas a sacar para limpiarlo, ¿no? Está bien que sea un campo abierto, todo etc., todo bonito, bravo, bacán. Pero ¿quién nos garantiza que formando la cola van a respetar? Así es, Arturo, ¿no? Y es algo complicado. Veremos, pues, qué son los jefes, lo manda más el ministro, que decidan si que realmente se va o no. Vamos rápidamente ya para ir terminando, vamos con la programación que se va a jugar el día 21, es decir, el sábado, de acá dos días, lo que es la fecha número 8 de la Liga 1. El día sábado va a jugar el equipo de Carlo Mannucci, va a enfrentar al equipo de Melgar Fútbol Club, equipo de Melgar que se ha caído en estos últimos partidos, Fernando, ¿no? Así es, con un empate 3-3 sobre la hora por parte de Alianza Atlético y con esta derrota frente a UTC. Claro, complicado, y pensábamos que era uno de los equipos que realmente iba a dar pelea y que podía ganar la fase 2, pero ahora sabemos que de repente cambie, por ahí Alianza puede ser uno de los equipos que pueda llegar a la Liga 2. Ojo que Cristal tiene dos partidos pendientes y que pueda también ser uno de los otros que pueda ganar. Ahora ya creo que Cristal va a jugar más tranquilo, ya no tiene compromiso con torneo internacional, se va a abocar específicamente a lo que es esta Liga 1, a la fase 2, y que de repente pueda, con sus dos partidos pendientes que tiene, alcanzar al puntero y seguir avanzando y pueda obtener, si gana la fase 2, es el campeón directo de este 2021. El día domingo se completa esta jornada, a primera hora Cinciano, que viene bien, va a enfrentar al equipo de Binacional, que en estos momentos, si no mal recuerdo, en la tabla acumulada está en zona roja, ¿no? Vallejo va a jugar a la 1:15 con Ayacucho Fútbol Club. 3:30 juega el Sport Boy del Callao con Universitario Deportes, mientras que a las 6 de la tarde el equipo de Sporting Cristal va a enfrentar a Cusco Fútbol Club. Algo que comentar en estos cuatro partidos para el día domingo, Fernando. Sí, va a ser interesante esta jornada del día domingo. Sin embargo, quisiera saber quién podría ser el reemplazo del nuevo técnico de Universitario, ¿no? Porque si ya saldrá a la cancha con su técnico permanente para lo que resta de esta fase 2, o saldrá con alguno de sus entrenadores de menores que tal vez esté sustituyendo temporalmente al nuevo técnico. ¿Crees tú, Fernando, que se le pueda dar la posibilidad de que Pajuelo y Gregorio Bernales dirijan el equipo hasta el final del campeonato, o Universitario estaría, o la administración temporal estaría pensando en un director técnico para lo que resta del campeonato? Yo creo que por lo que ha pasado en los últimos años en Universitario y la mala gestión que han hecho sus administrativos, creo que están mirando otro técnico de afuera, o un técnico, por así decirlo, de más trayectoria aquí en Perú. Pero aquí en Perú, ¿por quién te inclinarías? La verdad que hay bastantes técnicos buenos que... Pero no se le da la oportunidad. Libres. Así es, no se le da la oportunidad. Pero creo yo que van a traer a alguien del extranjero, no van a traer a alguien de aquí de Perú. Claro, eso es de hecho. De repente es un equipo grande, Universitario, y va a ser por eso lo mismo. Cristal frente a Cusco. Cusco por ahora no menciona todavía a su director técnico. Por ahí se menciona que Grione sería el director técnico, pero es algo extraoficial. De repente puede cambiar. Como se dice, no hay nada asegurado, pero va a tener a un rival muy difícil el equipo de Cusco de poderle ganar al Cristal, un equipo que viene demoralizado, viene eliminado en Copa Sudamericana y que va a venir con toda la mentalidad de poder ganar esta fase 2, ¿no? Así es, y Cusco viene sin levantar la cabeza prácticamente, con todo derrotas y empates.
y creo que debe aprovechar esta oportunidad para tratarle de hacer un buen partido a Sporting Cristal. Si quiere al menos por ahí levantar cabeza y salir un poco de esa zona roja de la zona de descenso. Claro, el otro partido es Sport Boys del Callao, que jugó el último domingo y le ganó a la San Martín por 2-0. Ojo que no ha jugado este día miércoles por motivo de casos de contagio en Deportivo Municipal, 7 contagiados que suspendió los entrenamientos. El Boy le dijo, puso un comunicado, bueno, primero está, antes de lo deportivo, primero está la salud, y cedemos que este partido sea suspendido. Entonces, por ahí, como se dice, bien por el equipo del Callao, que como es importante, primero está la salud antes que lo deportivo. Va a enfrentar a un delecaído Universitario de Deporte y con un director técnico interino. ¿Crees que Boy puede alzarse con ese triunfo? Ojo que viene de un triunfo frente a San Martín, ¿eh? Sí, Boy, a pesar de las dificultades que significó todo este tema administrativo, Boys ha levantado la suficiente cabeza, viene motivado, viene con ese impulso anímico que normalmente hace que los equipos jueguen esos partidos importantes de manera correcta, y creo que Sport Boys tiene una oportunidad inmejorable de sacarle los 3 puntos a Universitario de Deportes. Claro, se completa esta jornada el día lunes, a primera hora le lanza Universidad, que le ha ganado a Sullana, va a enfrentar a la San Martín, un equipo de San Martín que no es el San Martín de la fase 1, ¿no? Un equipo que luchó, llegó y hasta incluso llegó a disputar la fase 1 con Sporting Cristal, todo diferente en este torneo, en esta Liga 2, como se denomina, ¿no? En el siguiente caso, UTC de Cajamarca, tras los 2 triunfos consecutivos con Mario Viera, va a enfrentar al equipo de Atlético de Sullana, que viene en derrota con Teddy Cardama, un partido muy importante para Mario Viera de seguir con los triunfos, bien en alzada como se dice, y a las 3:30 el puntero por ahora, el Alianza Lima, va a enfrentar a un Sport Huancayo que también urge de punto con Javier Arce, y en el último partido del día lunes, cumpliendo la fecha número 8, el equipo de Cantolao, que viene con 2 triunfos consecutivos, frente le ganó la goleada sorpresiva que le hace a la Alianza Universidad, y en esta vez le ha ganado hoy día pues al equipo de San Martín, va a enfrentar a un Deportivo Municipal, creo que ya va a estar apto con los que se estuvieron contagiados para enfrentar este partido. Comentario de este partido, Fernando, de esta octava fecha de estos equipos, más que todo del equipo cajamarquino, ¿no? Así es, UTC no va a contar con jugadores importantes como lo son Villalba, que fue expulsado en el partido frente a Melgar, también no va a contar con este jugador, me parece que, ¿cómo se llamaba este jugador? Mejía, me parece que también está suspendido por acumulación de tarjetas, y va a tener que poner a jugadores suplentes para tratar de rellenar los huecos que dejan los titulares. Aquí es un partido muy equiparado, y más que todo por el tema de lo que se están jugando ambos. UTC por alejarse más de la zona del descenso, y Alianza Atlético también por alejarse y mantenerse fuera de la temida zona roja, de la temida zona donde descienden los equipos. Claro, ¿no? Es un partido muy interesante con todo eso, para ver cómo se va a ejecutar esta fecha número 8 que comienza el día sábado, Fernando, y esperemos pues que los equipos que están abajo comiencen a subar. Vamos a ver cómo va a reaccionar el equipo crema, el equipo de la San Martín, que quedó segundo en la fase 1 y que hasta el día de hoy no puede encontrar ese mismo tono de juego, como era un equipo aguerrido, un equipo que ganaba sobre la hora, que te cubría los espacios, que no te dejaba jugar, que te jugaba el contragolpe, y que realmente ahora le está faltando. No sé, ¿qué crees tú que le está faltando a este equipo, Santo? Le está faltando un poco de carácter y un poco de estado anímico, porque de perder 1 o 2 partidos, los jugadores no tienen la suficiente mentalidad ganadora como para volver al triunfo, y muchas veces se quedan en sendas, por así decirlo, derrotas, en una racha de derrotas, y no pueden levantar cabeza, como lo que le pasaba a Sport Huancayo, que yo en esta fase 2 lo veo totalmente desconocido de lo que hizo el año pasado y de lo que venía haciendo en la fase 1, que cierto era que no llegaba al nivel del año pasado, pero estaba un poco mejor que ahora,
y que por el momento es por Huancayo, la verdad que me parece un equipo chato y que no haya las formas de jugar. Claro, ¿no? Bueno, esperemos que lo haya pasado, Fernando, nos ha ganado el tiempo, como voy a repetirte, agradecerte, ¿no? Por el tiempo que nos has permitido de podernos enlazarnos con la ciudad de Bambamarca, con tu programa deportivo como es Libertad Deportiva, vamos a seguir, bueno, creo, ¿no? Por mi parte, bueno, te puedes unirte a nuestro grupo, de poder, como se dice, comentar de lo que más nos gusta, como es el fútbol, de comentar de lo que es Liga 1, Liga 2, lo que viene, lo que es la eliminatoria, lo que se viene, sí, la Copa Perú, por ahí me estaban informando algo extraoficial que no se estaría iniciando en el mes de septiembre, sino en el mes de octubre, no sé si puedes tener alguna información para poder cruzar en todo esto, pero lo que me están dateando en estos momentos es que se va a jugar en el mes de octubre la Copa Perú. Sí, por el momento a mí no me han confirmado nada ni de fuentes extraoficiales si es que se jugaría. Si se juega en octubre, en todo caso, sería un calendario bastante ajustado también para que se jueguen todos los partidos. Y eso es lo que preocupa porque no es fútbol en sí profesional, se está tratando de profesionalizarlo. Y ya de por sí, si en el fútbol de selecciones es cansado jugar partidos muy seguidos, ya me imagino cómo será para los jugadores de Copa Perú, que muchos de ellos ni siquiera se han puesto acorde a la situación para que estén físicamente bien para jugar los partidos, que jueguen 3-4 partidos, a veces más, 5-6 por mes, sería desgastante ya, ¿no? 2 partidos por semana, incluso hasta 3 de repente. Ojo, ojo, que comenzó Alfonso Ugarte, Garcilaso, creo que ya tiene un mes trabajando y sería la insolvencia económica, serían para esos equipos que ya comenzaron a trabajar y que esto se alargue un poco más, ¿no? Va a ser más el presupuesto para ellos para poderle pagar a los jugadores, porque obvio que tienes que pagarle su planilla mensual, ¿no? Porque eso es lo que está pidiendo en este nuevo reglamento de Copa Perú, que tengas una planilla con los jugadores, ¿no? Y eso es bueno en cierto modo porque ya los jugadores no se pueden estar quejando de que no me pagaron o si me pagaron mal. Y en ese punto de estar trabajando ya con cierta anticipación, como lo está haciendo, como mencionas, el Alfonso Ugarte, es bueno porque ya los jugadores llegan con más ritmo y contra equipos que prácticamente no han entrenado nada, que recién se estarían conociendo las primeras jornadas de la Copa Perú, tendrían una ventaja mayor al conocerse ya sus estilos de juego de los jugadores. Claro, bueno, vamos a ir de a poco, cada día vamos a ir recolectando información, qué es lo que va a pasar con la Copa Perú, cuándo se va a iniciar, si que realmente lo que me dataron el día de hoy, si va a ser oficial o extraoficial, es que se estaría jugando en octubre, ya no en septiembre, y tener toda esa información, Fernando. Bueno, nuevamente agradecerte, Fernando, pues, y hemos tenido la oportunidad, como se dice, por este medio de conocernos, ¿no? De conocernos, esto es lo que hermana, lo es el fútbol, ¿no? Y ojalá que haya la posibilidad de repente de podernos conocer en persona, en un campo, entrevistando, haciendo esa entrevista, en un campo deportivo, como siempre se ha hecho años anteriores, ¿no? Sí, Dios quiera ya que regresemos a los campos de juego, a volver a transmitir los encuentros deportivos, a volver a cubrir la información, a entrevistar a los jugadores, a ir a ras de cancha. Eso es lo que todos los... Eso es lo que se extraña, ¿no? Sí, extrañamos bastante. Así es, Fernando. Bueno, solamente agradecerte, pues, que pases un buen fin de semana y mañana esperar la convocatoria de Ricardo Gareca para esta fecha triple que se juega frente a Uruguay, Venezuela y Brasil, ¿no? Partidos muy importantes que tiene que sacar, al menos los dos de local que tiene Perú, tiene que sacar los sí o sí los 6 puntos y, bueno, vamos a ver si se robamos un punto de visita, que también sería importante, ¿no? Para nuestra selección y poder llegar nuevamente a otro mundial y no estar esperando 35 años para poder llegar. Bueno, ojalá, Fernando, que de repente el lunes podamos nuevamente estar en contacto con más información con el resto de los partidos de la Liga 2, que finaliza mañana la fecha 4, y el comienzo de la Liga 1, que juegan sábado y domingo, y el día lunes tendremos todos los resultados y todo lo que venga con nuestra selección y fútbol internacional, Fernando. Así es, Dios quiera que podamos reencontrarnos en alguna edición de su programa de Garra Deportiva, ¿no? Así es, Fernando, muchas gracias, el abrazo de gol hasta Bambamarca, me imagino, maestro, que está haciendo un buen frío por allá, ¿no? Sí, hace bastante frío, sin embargo, no como en Hualgayoc, mucho más frío.
Mucho sí. Más frío. Bien, maestro. Bueno, bueno, Fernando, agradecerte nuevamente por la oportunidad de conocernos y estar ahí, bueno, estando también con nuestro programa de Garra Deportiva y con Libertad Deportiva allá en Bamba Marca. Nos vemos. El abrazo de gol. A cuidarse. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, ahí estuvo nuestro colega desde la ciudad de Bambamarca, como es Fernando Benavides, con Libertad Deportiva acerca del tema de Copa Perú. Y bueno, amigos, se nos acabó el programa y nos teníamos una, a ver, un comentario que nos dice el profesor Darío, y nosotros los dos, los directores técnicos de fútbol, hemos trabajado en muchos equipos de Copa Perú. Sí, vamos a ver de repente en próxima edición tenerlo, profesor Darío Sánchez, en una entrevista personal para que nos cuente acerca de este tema de Copa Perú y lo que se avecina. Un director técnico con toda la capacidad, como se dice, con toda la experiencia que ha dirigido muchos equipos de Copa Perú a lo que es en la zona sur de nuestro país y poder conversar con él. No tenemos mucho que conversar con el profesor Darío, con el profesor Almiro, Darío Sánchez y el profesor Almiro Ríos, con todo ello. Bueno, amigos oyentes, agradecerle un saludo para el arquitecto Juan José Siesquén. Vamos a ver si que la próxima semana tenemos el contacto con él para poder conversar acerca del equipo de JJ Arquitectura, si va o no va en esta edición de Copa Perú. También con el ingeniero Jaime Leonel, ¿no? En un instante estaba muy entusiasmado de participar en la Copa Perú con su equipo del Sport Arteaga de Mochumí, pero hasta ahora no suena nada. Todo se ha callado y ojalá, pues, vuelvo a repetir, ni un equipo lambaricano dice, yo voy a participar en esta edición de Copa Perú, voy a ya, como se dice, a mencionar mi comando técnico para ir iniciando, pero hasta el día de hoy, exacto, siendo las 10 de la noche con 10 minutos, no hay nada, los representantes de Lambayeque. Nos vamos, que pasen un buen fin de semana. Mañana estaremos desde las 11:30 de la mañana enlazándonos con la Videna para lo que será la conferencia de Ricardo Gareca y quiénes serán los convocados para esta fecha triple de nuestra selección peruana. Nos vemos. Chao, chao. A cuidarse. Atención Lambayeque, en la Escuela de Natación Paola Amarildo y Benavides te brindamos clases de natación para niños y niñas desde los 4 años de edad en agua temperada. Sí, así como lo escuchas, agua temperada en Lambayeque. Preparamos alumnos y alumnas que postulan a la PMP o Fuerzas Armadas. Clases para personas que han sufrido la enfermedad del COVID-19, fortalecimiento de pulmones y órganos afectados. Clases con personas con dolencias y desviación de columna. Natación terapéutica. Escuela de Natación Paola Amarildo y Benavides. Atendemos al público en general en la piscina del Colegio Juan Manuel Iturregui de lunes a domingo de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Contactos al 949-82-1097 o 941-96-3512. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociado. Les se brinda asesoría legal sobre temas penales, derecho de familia, alimentos, tenencia, régimen de visita, derecho civil y laboral. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. Usted nos puede ubicar en la calle Teatro número 117, Urbanización Las Brisas, Chiclayo. Doctor Luis Enrique Rodríguez Valiente, usted lo puede llamar al 978-87-69-94. Estudio Jurídico Rodríguez y Asociados. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte. Confecciona ropa oficial de fútbol, ropa Star, chaleco, cortaviento y buzo y mucho más novedades. Usted puede hacer su pedido al 999-52-5840 o al 948-02-5310. From Sport, ropa deportiva, pasión por el deporte.
Panadería Pastelería Don Julio, que les ofrece riquísimo pan caliente en su variedad de como es bizcocho y el riquísimo y delicioso turrón Don Julio. Si usted tiene un cumpleaños, un bautizo, un matrimonio, también nosotros tenemos las ricas tortas. Usted nos puede ubicar en sus tres direcciones: Pedro Ruiz 856, Juan Cunliván 1328, Avenida Santa Victoria 300. Panadería y Pastelería Don Julio, usted nos puede llamar al 953-55-79-55. Cómo pasar un buen rato. Distribuidora Paz 27 Cervecería. Llegó la chela. Las mejores marcas en un solo lugar: Pilsen, Cristal, Cusqueña y Golden. 4K, 4K. Promoción Six Pack. Tu chela. Nosotros te la llevamos a la puerta de tu casa. Delivery 971-854345 y 977-506162. O te esperamos en calle de Metro Acosta 665 y 755. Distribuidora Paz 27 Cervecería, lo mejor de Lambayeque. Cobrando por el party más de 70K, tiene que beberte mamito te china acá. Si tú...